Una de las estrategias que más se utiliza dentro de las campañas de endomarketing es la figura del concurso. De tal manera que si estamos trabajando durante un mes el valor de la responsabilidad social, podríamos hacer un concurso del área que mayor cantidad de tapitas plásticas recolecte o la disminución de papel para imprimir. En caso de que el valor sea el servicio al cliente, podríamos premiar la mayor cantidad de felicitaciones que dejen los clientes frente a la atención. Para esto podemos plantear una ecuación donde aquellas áreas que no tienen contacto directo con los clientes puedan ser medidos bajo el mismo indicador pero utilizando una fórmula diferente. Una felicitación para el equipo contable cuenta como 10 para el equipo de ventas o similares. Esta estrategia requiere que cada elemento tenga una serie de parámetros para su evaluación y dichos parámetros deben quedar claros para toda la organización y socializados desde el principio. Este sistema de puntuación permitirá la participación de muchos integrantes de la organización, buscando ocupar posiciones importantes dentro de la actividad. El sistema de puntuación debe estar orientado a la sana competencia, de tal manera que las actividades sean creadas con el fin de que todos puedan obtener puntos en diferentes escenarios. Pueden ser de conocimiento de la organización, recolección de algún material, cumplimiento en indicadores o en algunos casos hasta pruebas físicas o de conocimiento general como unas mini olimpiadas o eventos parecidos. La puntuación es un motivador para participar activamente en la campaña, así que es importante evitar que se convierta en un factor de discordia entre compañeros o áreas de trabajo. Y para eso, lo mejor siempre será ser muy claro con las indicaciones de cada actividad.